termina. No, pero está muy bueno saber los hilos, no en el en los año nuevo, de... la comida de año nuevo. ¿Qué hacemos mal? ¿Qué hacemos mal? Exactamente. Yo les voy a decir algunas premisas. Ustedes dicen, no, estoy un poco nervioso porque es un segmento que han destacado ciertas personalidades como Ximena, Juanito también ha hecho Sino. Así que bueno, es mi primer Sino y quiero. Uno sé también. Uno sé puede ir también. Primero, mesa de año nuevo. A ver. Las ensaladas vendrían a ser como los que nos salvan de que no haya tanta comida calórica. De repente viene el vecino y dice, bueno, yo déjenme condimentar a mí la ensaladita del año nuevo. Tenemos unas cuantas ensaladas de rúcula, de tomates cherry. Y viene y hace esto de repente. Quiero mostrarlo bien acá. Y hace esto, mira, mirá. Ahí arranca. Y empieza así, bueno, yo me dedico a condimentar, chicos, la ensalada, muñequea. Tira un muñequito ahí. Pará, que tiró un poco acá. ¿Esto para ustedes qué es? ¿Un sí o un no? ¿Quién va a ejecutar ese aparato mágico? Lo va a hacer Juanito. ¿Es un rotundo? ¡No! 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 ¡Explota el corazón! No. Lo único que te va a salvar de comer mayor cantidad de cosas calóricas es la ensalada fresca. No la condimentes, por más que sea aceite de oliva, que es uno de los mejores. No, no, miren no. Esto, por cada cucharada de aceite, acá yo tengo la primera cucharada que agregué, acá hay 90 calorías. Claro. Segunda cucharada, otras 90, son 180. Tercer cucharada, ya tenemos otras 90 más, 270. Y bastante. Y por las 4 ya tenemos 320. Entonces, en una ensalada que tenía 150 calorías, le agregué 320 en aceite. No digo que... Dedicase empaparlo en aceite. Y ahí conviene hacer una vinagreta por separado. Bien, ¿no? ¿Cómo podría ser el calabrese? Y reducir la cantidad de vinagre. Bueno, ahí, ya que tenés invertir la oportunidad. No, sí, invertí las cantidades. Bien. Pones jugo de limón, pones jugo de frutas. Claro, puedes jugar. Vinagre, aceto balsámico. Y poca cantidad de aceite. Lo mezclas bien con hierbas, con condimentos. Y eso que sea el aliño de la ensalada. No, el balde, de aceite. ¿Sabes que eso lo hice para las fiestas? Y la gente, estuve observando, la gente se ponía un poquito de ensalada. Dice variedad de ensalada. Sí. Se ponía, y yo le había hecho un frasquito con vinagreta. Y se ponía como poquito, ¿no? Bien. Uno en la ensalada, cuando ve grande... Suele poner mucho más. Entonces, si vos, aparte lo cuidás para el otro día, porque la ensalada cuando la condimentás de un día para otro, ya después, no la puedes guardar. No la puedes guardar. No. Vamos por el segundo. Acá tenemos los aderezos. Se come mucho aderezo en fiestas. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si yo de repente utilizo un poco más de mostaza y un poquito más de ketchup, ¿podría ser una buena alternativa para esta fiesta de fin de año darle un protagonismo a la mostaza y al ketchup? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¡Correcto! ¡Esto es un... Empecé a priorizar un poco son más amables. La mostaza y el ketchup, que son un poco más amables, como dijiste, O sea, en ese trío vos decís dejarlo un poquito afuera, convertir en un dúo. Exactamente, estamos haciendo una especie de protagónica de la mayonesa y por mismas cantidades y acá para, de mayonesa. Acá exactamente, para la mayonesa, Yo tengo acá el trío dinámico. 70 calorías la cucharada de mayonesa versus un 20 calorías del ketchup versus un 15 de la mostaza. El único perjuicio que tiene el ketchup y la mostaza es que tiene un poquito más de sal que la mayonesa. Hay una versión de mayonesa light que tiene la mitad de calorías. Claro. Recordémonos que esto es descriptivo. No quiere decir que no puedas comer, no cuentes calorías, pero te estoy dando algo descriptivo como para que te armes los platos de una forma, por lo menos, informada. Claro. Sí, exactamente. Entonces, acá tenemos un sí, que es usar un poquito más de mostaza y de ketchup. No es lo mismo, Ximena, pero claro, la carga, el problema de la mayonesa es la carga de aceite. La carga de aceite, ¿no? Claro, de calorías. Está buscar hecho con... un aderezo que no esté cargado en por ahí aceite. Un poco de queso crema light, diluido, exactamente, bajar la concentración con un poco de queso blanco. Y acordémonos que de un huevo que tiene 80 calorías, 60 vienen de la yema y 20 de la clara, así que la yema también es un producto con más energía. ¿Sabés qué hago, por ejemplo, para la ensalada rusa o por esas ensaladas con mayonesa? Pongo mayonesa, jugo de limón y leche, y lo aliviano con eso, leche descremada. Sí. O sea, suena raro, pero queda muy bien el aderezo, y ahí también bajás la cantidad de materia grasa. Y del queso blanco puede ser el vehículo de bastantes salsitas distintas, ¿no? Con condimentos aromáticos. Poner hierbas, le puede poner cibulet, un poquito de tomillo. Curry queda bien. Claro. Lo que quiera. Es un buen aliado, digamos. Ralladura de limón, si quieres. Vamos con un clásico que es el siguiente. Ay. Hoy voy a liberar el pan dulce porque mañana voy a meter 2 horas de gimnasio. Ah. Pan dulce versus 2 horas de gimnasio. Le entré el domingo a la mañana el pan dulce, ¿puedes creer?
¿Entraste a el domingo a la mañana con el mate? A mí no me gusta, más a la mañana, claro. Este pan dulce que es el más económico, el blandito, ese que casi lo comes entero en un desayuno. Decís, bueno, me voy a comer un pan dulce entero porque mañana lo compenso con dos horitas de gimnasio. ¿Dos horas? ¿Dos horitas? Esto una hora es un podemos... rotundo... Un rotundo, Juanito. ¡No! Vamos a los datos más o menos. Un pan dulce de este estilo tiene 1.500 calorías. La pelota. Te lo venden en 5 porciones de 80 gramos. Vos tendrías que comer una porción, o sea, dividir esto en 5 y comerte una sola porción. ¿En cuánto tardo en quemar o en utilizar la energía de un pan dulce de 1.500 calorías? Sí. Aproximadamente son 4 horas y media de caminata rápida. La pelota. Entonces, este pan dulce exactamente lo agarras y empezás a caminar 5 horas y media. Claro. Estamos hablando de energía, estamos hablando de información. No quiere decir que no puedas comer y un día pasarte con un poco de pan dulce, pero acordate que ya estamos hablando de las mayonesas, estamos hablando de los pan dulces. Entonces, con el pan dulce va acompañado con garrapiñada, con almendra, con nueces, que te ponen alrededor. Lo confite también y te vuelve loco. Exactamente. Ahí en el champusidre. El otro día preguntaban en el call center de mucha gente del norte que nos ve, de todo el país, preguntaban con estas temperaturas de 30 grados, lógicamente, cómo hacer comidas más frescas. Así que, bienvenido que vean en la página de cocina, que estuvieron haciendo toda la semana comidas sin horno, y está bárbaro. Bien, acá tenemos uno que se los voy a tirar. Comer. Miren, voy a agarrar la ensalada de fruta a fin de año y me voy a comer 5 baldes de ensalada de fruta para bajar un poco porque hay que comer comida fresca. ¿Qué les parece? ¿Está bien comer de repente agarrar el balde de ensalada de frutas y meterle a la ensalada de fruta? ¿Sabes qué pasa? Que me parece que mucha gente a la ensalada de fruta le pone mucha azúcar. Hay gente que le pone muy, muy dulce. Sí. Bien, entonces esto es otro rotundo. ¡No! La ensalada de fruta y con azúcar, que por lo general la mayoría de la gente lo hace con azúcar, o te tira el almíbar de las latas, la combina, la mezcla un poquito, ese azúcar, por más que venga de la fruta, no es buena en cantidad. Y el secretito de la botella de la gaseosa Lima Limón. Ah, no sabía esa. ¿Qué le ponen? Claro. ¿Qué le ponen? Azúcar que conserve más. La Lima Limón. ¿Adentro de la gaseosa Lima Limón? Latín. Bueno, eso es una bomba. Latín. Mi consejo para Año Nuevo, hacé un postre combinado. ¿Qué sería combinado? Agarrá ensalada de frutas, agarra algo de la mesa dulce como si fuera almendras, garrapiñadas, agarra una bochita de helado y hacete un solo postre. Perfecto. Pero uno, va a llenar, ¿no? Cinco. Exactamente, claro, armate una buena copa, va a ser algo mejor, vas a saciar más que comer solamente fruta y azúcar, y vas a tener algo para masticar un crunch un poco mejor. Perfecto. Así que bueno, acá tenemos otro. Les voy a tirar uno que es muy llamativo. Ay, comer ay, ay. Entrada. ¿Sí? Mesa fría. Sí. Y después comer el plato caliente. Eso sí. Ahí me parece que. Sí. Arranco por lo frío y después voy a lo caliente. Ay, ¿esto es un hay polémica. Sí o es un no? Es un clásico. Es un clásico, es verdad. Pero yo quiero acá romper un poco los paradigmas. Arranco con la mesa fría y después con la caliente. ¿Y porque te comes menos el plato un principal? Rotundo. ¡No! 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 Señora, y acá me voy a pelear y es una buena propuesta. ¿Cuándo va a comer la ensalada rusa? ¿Después propongo de la carne? Él quiere invertir todo. ¿Cómo invertir? Propongo empezar por la comida caliente y después ir a la mesa fría. ¿De dónde? O sea, en este caso yo siento que tal vez lo caliente, como es carne, tiene menos calorías o llena más que lo exactamente. Otro. Exactamente. Pero ¿y si lo frío fuese una ensalada de lechuga? Bien, hay dos teorías. Primero, siempre las comidas calientes que... Sí. Puede llegar a ser un carré, puede llegar a ser una carne a la parrilla, puede llegar a ser algún pollo, alguna pavita, sí. Tiene menos energía y, como decís vos, tiene mayor dificultad en la digestión, tarda claro. Más tiempo en el estómago y llena más. Otro dato importante, y mira, este creo que no se los conté tanto. ¿Ustedes saben qué temperatura deja pasar el estómago? Ah, no. La temperatura ambiente. La temperatura de la comida ambiente pasa más rápido. El estómago le dice, vos estás a la misma temperatura que yo, entonces pasa más rápido. Mirá, si no lo enfría. En cambio, si vos comés comida caliente, primero tiene que enfriar la comida y mayor enlentecimiento del vaciado gástrico, entonces te llenás más. Cuando uno come comida a temperatura ambiente, como es todo lo que hay en las entradas, come el doble porque la comida pasa más rápido. ¿Mira? Así que, esto es un consejo. Es, no sabía es anticultural y por anticosturista. No está en el libro de Good Manners. Exactamente, pero bueno, es para contarte un dato. ¿Qué? Si te interesa, ¿cómo? Está sí. Bueno. Bueno, licenciado. Estamos muy bien. Qué felicito y le agradezco. Como siempre, un fuerte aplauso al licenciado Diego Sivori.